hubo un buen clima de negociaciones, pero el encuentro con el presidente estadounidense Barack Obama no cambió las cosas. Poroshenko no recibirá armas de Estados Unidos. Tendrá que conformarse con los gestos de solidaridad. 53 millones de dólares de ayuda, pero no para armas. Poroshenko quiso aprovechar la ocasión ante el Congreso estadounidense para insistir en la desesperada situación en el este de Ucrania y advertir del alcance del conflicto con los separatistas. La guerra en la que luchan nuestros jóvenes no es solo de Ucrania, es también un conflicto que concierne a Europa y Estados Unidos. Es una guerra por un mundo libre. Los congresistas estadounidenses aplaudieron la posición ucraniana, pero Washington no quiere tensar más la cuerda con Moscú. Poroshenko quedó visiblemente decepcionado. Disponer de mantas y lentes de visión nocturna es importante, pero entiendan que no se puede ganar una guerra con mantas. No hubo armas, sino ayuda en dinero y muestras de solidaridad. Poroshenko seguramente esperaba más, pero en el conflicto ucraniano, Estados Unidos prefiere mantener la cautela.